Estoy en video, mira. Ahí ya estamos viendo el video. No me di cuenta que ahora lo encendí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Víctor. Yelder. Big Wichu, ven. Vane López. Bienvenidos. Bienvenidos, ya hay un buen grupo de estudiantes. Muy feliz Día de la Madre para ustedes y sus progenitoras. Dentro de los temas que estábamos hablando de la prueba y habíamos hablado de la valoración de la prueba. Ya dijimos que hay tres sistemas. Prueba legal o tasada, la sana crítica, que es el intermedio, y la libre convicción. Las pruebas en general en Guatemala están sujetas al sistema de la sana crítica. La sana crítica razonada es aquel sistema que nos dice que el juez debe utilizar la experiencia, la relación de un medio de prueba con otro, y tiene que... utilizar la que se están valorando. La valoración de la prueba es la última fase. La primera es el ofrecimiento, en la demanda, en la contestación o en la acusación y en la defensa. Hay una audiencia especial para ofrecer medios de prueba dentro del proceso penal y les voy a subir un caso muy interesante que les dije, les ofrecí y que más al terminar la clase lo voy a subir, en donde dentro de un proceso penal el Ministerio Público había ofrecido los medios de prueba y la defensa trató de ofrecer sus medios de prueba, pero le dijeron, mire, no es el momento oportuno, usted los debía haber ido a ofrecer allá en el Ministerio Público. Y entonces ellos apelaron y les dieron con lugar el recurso, la defensa, porque dijo la sala que el juzgado les había denegado la admisión de los medios de prueba, el acto de ofrecimiento de los medios de prueba, pero la sala, con buen criterio y aplicando debidamente la ley, dijo no, esta oportunidad de la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba es el momento en que las partes pueden ofrecer sus medios de prueba en el tribunal. Y entonces aquí les voy a decir, por ejemplo, dónde está. Disposiciones generales. El primero, el artículo 181. Aquí tengo que dar ejemplos para que ustedes entiendan cómo se aplican estos principios. El 181 del Código Procesal Penal. Dice, objetividad. Salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Esto aquí está como consagrando aquel principio de objetividad, de el principio acusatorio, el sistema acusatorio, porque no se quiere que los tribunales sean los que buscan la prueba, para no caer en el sistema inquisitivo en donde se volvía el tribunal contra el procesado, sino que el árbitro, el tribunal tiene que estar en un plano de imparcialidad y esperar que el Ministerio Público como acusador o el querellante adhesivo como acusador particular y la defensa le propongan y le diligencian las pruebas. Dice diligencian las pruebas solicitadas. Entonces, en primer lugar está el principio de que no, el tribunal no debe procurar prueba. Únicamente en las
oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley, que es cuando señala un auto para mejor fallar, y entonces el tribunal dice, bueno, en este momento me constituyen juez inquisitorio, un tribunal inquisitorio, y yo voy a proponer medios de prueba, ¿verdad? Voy a solicitar que se incorporen al proceso medios de prueba. Aquí se está apartando en esta partecita que permite la ley, cuando se ofrezca, incorporen pruebas no ofrecidas por las partes, se está apartando del sistema acusatorio y se está volviendo un tribunal inquisitorio. Recordemos que el tribunal inquisitorio es aquel que incorpora medios de prueba, ofrece medios de prueba. Solo las partes pueden ofrecer medios de prueba en el sistema acusatorio. Y el tribunal se limita a recibir las pruebas que le propone, le ofrece, le propone y solicita el diligenciamiento las partes. ...182, libertad de prueba. Solo voy a hacer una cosita aquí. Libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba. Permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Y aquí le dice cuáles son los medios inadmisibles. Y es a lo que yo les refería. No es admisible un hecho que no es pertinente. Y entonces aquí dice que debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Aquí estamos hablando que es en el 183, estamos hablando de que los medios de prueba tienen que ser pertinentes. Aquí habla de prueba inadmisible. A veces las textos de ley no coinciden con la doctrina. Se está refiriendo, cuando habla de que el medio de pruebas para ser admitido se refiera directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad, aquí se está refiriendo a la pertinencia de la prueba que habíamos nosotros dicho. Aquí lo llama que es una prueba inadmisible, pero realmente está hablando de la pertinencia. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. Es lo que decíamos, ¿verdad? Puede ser que haya 10 testigos para el mismo hecho y dicen, no, con 5 testigos tenemos suficientes. Y serán admisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, eso sí estoy muy de acuerdo, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia. Fíjense cómo es esto. El Código Procesal Penal dice que no se deben admitir medios de prueba que sean derivados de la tortura, de la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Aquí alguien le puso fruto del árbol envenenado. Sí, es que la Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Leyes posteriores que carecen, pudiera alguien alegar que carecen de constitucionalidad, permiten que se invada la correspondencia o las comunicaciones. Y eso habría que examinar con criterio de supremacía constitucional si esos medios de prueba, que aquí en el artículo 183 dice que son inadmisibles, se admiten porque se autorizó por un tribunal determinado investigación, ¿verdad? Y aquí se está hablando de que siempre que en el 185, que no se supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código y afecten al sistema institucional. Básicamente se está refiriendo a las garantías constitucionales. Y hablábamos el otro día de que las normas, la prueba tiene que ser recogida por el procedimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la prueba... en el artículo 190, en la página 197 dice, la fiscalización del juez se refleja esencialmente sobre los siguientes aspectos o casos. La oportunidad en que puede ser rechazada las peticiones de prueba luego de vencido el periodo probatorio o no hay tiempo material dentro del periodo establecido para producir la prueba. Esas se rechazan por extemporáneas. La admisibilidad del medio elegido para producir la prueba. Por ejemplo, aquí está diciendo claramente que es inadmisible un medio de prueba obtenido por tortura o por la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones. Intenta, ya está conectado otra vez. Hubo un bajón de luz.
¿Cuál ejemplo de medio de prueba me está pidiendo? Perdone que se hubo un bajón de luz, pero espero que no se les haya desconectado a ustedes. Un ejemplo de ese medio de prueba, pero no sé cuál estaría. Ese medio de prueba que podría ser leak, ¿cuál será? Ya estamos. No sé, ¿me pueden confirmar si están viendo? Porque creo que se desconectó por un bajón de luz que hubo. ¿Están viendo, verdad? Ah, qué bueno. Ah, qué bueno, porque vamos a continuar. Encontré los artículos aquí en el código. Entonces, no vamos a entrar en artículos particulares del Código Procesal Penal ni del Código Procesal Civil, porque eso es obviamente materia. Sí, se ha estado bajando la luz aquí. Hubo un bajón de luz, pero sí se quedó como desconectado. Los mandatos y los autos son funciones que se colectan. Bienvenidos. Estamos esperando que se conecten porque hubo un bajón de luz y se interrumpió la comunicación, o por lo menos no vi que se estuviera conectando. Ahí está Carlos Manuel. Ya están otra vez. Bah, qué bueno. Voy a dejar que entre un par de alumnos más. Buenas tardes a todos. Bueno, estábamos viendo cómo funciona todo este tema. Ya les dije que en lo civil las fases del procedimiento probatorio son ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. En lo penal son las mismas fases: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿En qué momento funciona? El ofrecimiento es en la demanda, en la contestación, en lo civil, en lo laboral. Cuando usted presenta su demanda, dice, voy a utilizar estos medios de prueba y los enumera. Y si hay algún documento, lo tiene que acompañar. En la contestación de la demanda, el demandado también dice, voy a utilizar estos medios de prueba y los ofrezco. Esos son los que ofrezco. Las dos partes ofrecen sus medios de prueba, los enumera. Y si tiene algún documento, lo acompaña. Ahí queda trabada la litis, queda concluida la fase de afirmación y ya pasa después a apertura a prueba. Dentro de la apertura a prueba ya se da la proposición. Cuando ya se abrió a prueba el juicio, las partes proponen dentro del periodo de prueba que se realicen las siguientes diligencias de prueba. Que han ofrecido. Si no las han ofrecido, no las van a poder proponer. Ya propuestas, viene la tercera fase. Entonces el juez dice, bueno, como están ofrecidas y propuestas, ahora voy a diligenciarlas. Para diligenciar la prueba de testigos, fijo tal día, a tal hora. Para la prueba de expertos, cito al experto para tal día y tal hora. Prueba de perito, reconocimiento judicial, tal día y tal hora. O sea, señala audiencias para llevar a cabo esos medios de prueba. Oír a las partes, declaración de partes, testigos,
expertos, documentos, se incorporen los documentos, medios científicos de prueba, que se realicen determinados exámenes técnicos o que se pidan dictámenes y reconocimiento judicial, que el juez vaya a ver con sus sentidos los lugares y cosas que interesen al proceso. Eso se llama el diligenciamiento, es incorporar los medios de prueba al proceso. Lo mismo en lo civil que en lo penal. Y la última fase se llama valoración, que es por tres sistemas. Legal o tasada, la ley le dice qué valor le tiene que dar a la prueba. La confesión prestada legalmente produce fe y hace plena prueba, ¿verdad? Ese es lo que se llama la prueba legal o tasada, porque el valor lo da la ley. Le dice usted a la confesión prestada legalmente, dele valor de plena prueba. A los testigos, pues usted le va a dar a analizar conforme al sistema de la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Pues es el sistema que prevalece en la legislación guatemalteca. Como excepción, la excepción es la legal o tasada, que le dice la confesión y los documentos legalmente auténticos, que sean considerados por la ley auténticos, tienen plena prueba, hacen plena prueba. Eso se llama prueba legal o tasada. Entonces, pero eso es solo para cuando la ley dice a usted a este documento le tiene que dar plena prueba, a una escritura pública que no haya sido redarguida de falsedad o nulidad, le tiene usted que dar la plena, valor de plena prueba. O a la confesión, a la declaración de las partes en lo civil. Pero lo demás lo va a valorar por el sistema de la sana crítica, que es usted tiene que decir por qué a cada medio de prueba le da mayor o menor valor. Y lo va a hacer conforme a su experiencia, a la relación que tiene un medio de prueba con el otro y a la relación y a la oportunidad en que se presentaron los medios de prueba. Bueno, entonces, y el último sistema que no tiene vigencia en Guatemala, más que para la ley de imprenta, la ley de emisión del pensamiento tiene un juicio de imprenta en donde los jueces resuelven conforme a su leal saber y entender, y no son los jueces, perdón, los jurados. Ahí los jurados presencian las pruebas y al final salen con un veredicto de hay delito o no hay delito de imprenta. Como en Estados Unidos, que los jurados dicen culpable o inocente y no tienen que explicar por qué, solo tienen que ponerse de acuerdo los jurados. Eso se llama libre convicción o prueba en conciencia, en donde los jurados o los jueces, cuando aplique ese sistema, pueden resolver conforme a la prueba de autos, en contra de la prueba de autos o sin la prueba de autos. No tienen por qué usar la prueba. La tienen que haber visto y demás, pero al final dicen, no, con todas estas pruebas yo considero que es culpable o considero que es inocente. Y no tienen que hacer relación a por qué o para qué. Es una prueba en conciencia, libre convicción. Hay demasiada libertad. Se supone que los jurados son personas honorables, elegidas en la comunidad, pero cualquiera se puede equivocar o cualquiera puede tener prejuicios o ideologías. Entonces, por eso es que es muy peligroso. En la selección de los testigos tienen que ser muy cuidadosos las personas, porque si ven que una persona tiene un sesgo racista o con una ideología determinada, pues hay que excluir a ese testigo o a ese jurado, porque va a traer esa forma de pensar al proceso. El jurado tiene que ser muy objetivo. Y pues ese es el peligro de la prueba de libre convicción o en conciencia. En la legal o tasada, la ley le dice al juez, usted tiene que darle valor plena prueba a la escritura pública que no sea redarguida de falsedad o nulidad y a la confesión. Y los demás medios de prueba en conciencia, utilizando la experiencia, el razonamiento, la relación de un medio de prueba con el otro. Bueno, volviendo al procedimiento probatorio, el proceso civil, pues, se abre a prueba, ya están ofrecidas las pruebas en la demanda y en la contestación, y dentro del periodo de prueba se propone al juez que reciba estos medios de prueba. Y entonces el juez los diligencia, pues señala una audiencia para diligenciarlos. Una vez diligenciados dentro del periodo de prueba, ya solo los tienen que valorar para dictar sentencia. Lo mismo es en el proceso penal, solo que ahí hay un procedimiento preparatorio en donde el Ministerio Público es el que investiga y yo puedo ir al Ministerio Público a pedirle que incorpore algún medio de prueba que a mí me interesa. Pero si el Ministerio Público no lo quiere diligenciar, yo puedo ir a un juzgado de paz
y decirle, o a un juzgado de instancia y decirle, mire, yo quiero que se haga este medio de investigación. Aquí no estamos hablando de medios de prueba porque todavía estamos en la fase preparatoria del juicio y entonces necesito que se haga este sistema, ¿verdad? Para que tengamos un poquito claro, en el artículo 181 dice que tanto el Ministerio Público como los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Y en el 186 dice cómo se valoran los medios de prueba. Dice, todo, estamos en el Código Procesal Penal. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. O sea, si hay una escucha que no está autorizada, una escucha telefónica que no está legalmente autorizada previo a la escucha por un procedimiento permitido e incorporado al proceso, no se podría valorar. 186. Y dice, los elementos de pruebas incorporados, los que sí estén incorporados, o sea, que han sido ofrecidos, propuestos y diligenciados, se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Ese es el artículo 186 del Código Procesal Penal. Aquí dice entonces... cómo se deben incorporar los medios de investigación. Ahora, dentro del proceso penal, llega un momento en donde el Ministerio Público, después de su investigación, tiene que pronunciarse, tiene que hacer una solicitud definitiva. Y entonces él dice, bueno, yo quiero someter a juicio a esta persona. Y entonces le pide al juez que abra juicio penal. Al abrir a juicio penal, en el artículo 343 del Código Procesal Penal, que es el caso que les voy a mandar, dice... al tercer día de declarar la apertura a juicio, o sea, la primera fase se llama investigación. Había una fase intermedia, pero prácticamente la suprimieron y después ya viene la fase del debate, que se llama el juicio propiamente dicho. Todo lo demás era preparatorio. Y en el 343 dice que una vez que se decretó la apertura a juicio, al tercer día de declarar la apertura a juicio se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba. ¿Se dan cuenta? En esa audiencia los va a ofrecer y de una vez confunde la ley y dice aquí para que los proponga. Individualizado cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate, en caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa. O sea, el Ministerio Público hace todo su ofrecimiento de la defensa, de los medios de prueba. Se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, miren el último párrafo, se procederá para el ofrecimiento. Apagado cuando lo apagó. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su atención. Está Mark, Lilian. Perfecto. Aló. Está Michelle, Daila. Algo a tomar, por favor. Yo que sé. Primero que todo, habíamos hablado en la clase pasada de que había que distinguir entre los medios de investigación y los medios de prueba dentro de la materia penal. Todos estábamos hablando con que en el juicio penal, lamentablemente con el sistema del Código Procesal Penal,
todo lo que se investiga, todos los medios de investigación que se generan en el Ministerio Público no pueden utilizarse como medios inmediatamente o automáticamente como medios probatorios dentro del juicio. En otras palabras, si una persona va a declarar al Ministerio Público, proporciona toda su información, ya sea acusador, o sea ofendido, o sea sindicado, o sea testigo. Todas esas declaraciones son informativas, son investigaciones que se realizaron, pero no tienen valor probatorio. Para que se conviertan en un medio de prueba, porque antes el Código Procesal Penal anterior decía que los medios de investigación que se tramitaban ante el juez de instrucción, porque eran dos jueces, el juez de instrucción y el juez de sentencia. Ahora tenemos lo mismo. Hay un juez de lo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente que dirige la investigación, pero no recaba los medios de investigación. Un testigo a donde va a declarar es al Ministerio Público. Entonces, cuando finalmente el Ministerio Público hace la investigación, termina la investigación y le presenta sus conclusiones al juez, en el acto conclusivo le dice, mire, yo quiero que se abra proceso contra esta persona penal, porque aquí tengo los medios de investigación suficientes. Entonces el juez accede o no accede, pero supongamos que accede, y entonces ahí se prepara el debate. Todavía ante el juez de instrucción se lleva a cabo esa audiencia de la que estábamos hablando en la otra clase, que es el artículo 343, que es la oportunidad, y les voy a subir el caso, en donde las partes, primero el Ministerio Público y después las otras partes, ofrecen los medios de prueba que van a utilizar en el debate. Si no están ofrecidos en ese acto de ofrecimiento de prueba, porque recordemos que los medios de el procedimiento probatorio tiene 4 fases: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Si no están ofrecidos, no se pueden proponer dentro del periodo de prueba, que para el caso del juicio penal es el debate. Y si no están propuestos, no se pueden diligenciar. Y si no se diligencian, menos se van a poder valorar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los medios de prueba estén ofrecidos. En los civiles, en la demanda y en la contestación. En lo laboral también se ofrece. Estos son mis medios de prueba que voy a utilizar. Y en lo penal está las diligencias de investigación conforme al artículo 315. El artículo 315 dice, el imputado a las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El procedimiento preparatorio es toda esa fase inicial del juicio penal, pero que no es el juicio penal, es la investigación. Concluida la investigación, se solicita al juez que se haga el proceso y entonces que se abra el debate. Pero estos todos son medios de investigación, como les repito, no son medios probatorios. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, si el Ministerio Público no le... Yo voy al Ministerio Público y le digo, mire, quiero que investiguen, que haga un reconocimiento judicial en tal lugar. El Ministerio Público puede acceder o no a llevar a cabo ese medio de investigación. Pero puede decir, no es pertinente. Y entonces, si el Ministerio Público se niega, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Yo tengo que ir al juez a decirle, mire, le fui a pedir al Ministerio Público que hiciera un medio de investigación y no quiso. No quiso escucharme a este testigo, no quiso hacer este reconocimiento judicial o este allanamiento, no quiso hacer obtener este documento, etc. Por favor, valore usted si es necesario para que se incorpore ese medio de investigación propuesto. Esa es una fase antes del proceso. Ni siquiera es el ofrecimiento de prueba. El caso que les voy a subir tiene relación con esto, porque los defensores le dijeron al Ministerio Público, mire, queremos que incorpore estos documentos que se llaman A y B, que tienen que ver con los hechos que se están investigando. Y el Ministerio Público les dijo que no era pertinente. Entonces, posteriormente, en la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, que es el 343, concluida la investigación, dijeron, queremos hacer un juicio penal contra esta persona. Y entonces, al tercer día, según este artículo 343, dice, al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controle la investigación.
Todavía no se ha pasado el caso al tribunal de sentencia, pero ahí se tienen que ofrecer los medios de prueba. Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora del Ministerio Público para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada medio de prueba, cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y el documento de identidad, ahí sí tenemos que decir el DPI, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Gracias. En el caso, tal vez me tenga algo frío también. En el caso que estamos tratando de... Sí, sí hay. Entonces, en este caso que les voy a subir, el tribunal dijo no. Si ustedes querían ofrecer esos medios de prueba, lo hubieran pedido en el Ministerio Público. Aquí ya es extemporáneo y se lo rechazamos. Aquí en primer lugar dice que se admitirá la prueba pertinente y se rechazará la que fuera abundante. Son muchos testigos. Con 5 tengo suficientes, dice el tribunal. No me traigan 30 testigos. Innecesaria. No es necesario probar los hechos notorios, los hechos evidentes o los hechos admitidos expresamente por las partes. Se recuerdan que solo los hechos controvertidos son materia de prueba. La impertinente, la que no se refiere a los hechos controvertidos o las pruebas ilegales. Esto se obtuvo por tortura, esto es una escucha ilegal que no estaba autorizada. Y ahí sí tengo mis dudas porque, como decíamos, en la Constitución dice que hay inviolabilidad de la correspondencia. Y aquí también dice que no se admitirán las pruebas obtenidas por medios ilegales como tortura o una intromisión indebida en el domicilio, en la correspondencia o en la intimidad de las personas. Entonces, en este caso, el 343 fue la base que utilizó la sala porque para resolver el recurso de apelación contra la admisión de los medios de prueba que habían sido ofrecidos en esta audiencia del 343, el tribunal le dijo no, esos medios de prueba son extemporáneos. Allá los hubieran ofrecido en el Ministerio Público, conforme al 331, creo que les dije, ¿verdad? En ese era el momento en que lo tenían que haber ofrecido. No, el 3, ahorita les digo. El 3... Aquí está. 315, perdón. Proposición de diligencias. El imputado, a las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. El Ministerio Público ahí tiene que puede decir, ah, no, eso no lo voy a llevar, no lo considero necesario. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paso de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. O sea, si yo quiero que el Ministerio Público haga un medio de investigación, se lo propongo, se lo solicito conforme al 315 y el Ministerio Público me puede decir, no, no me parece que conforme a mi línea de investigación ese medio sea pertinente y entonces no se lo voy a hacer. Entonces me tengo que ir a un juzgado a decirle, mire, a mí sí me interesa que se haga ese medio de investigación, que se practique ese medio de investigación. Y estos son los por qué es necesario, ¿verdad?, practicar ese medio de investigación. Ya cuando el Ministerio Público concluyó su investigación, antes del debate, se lleva a cabo esa audiencia del 343, en donde las partes, primero el Ministerio Público y después los otros sujetos procesales, tienen que ofrecer, gracias, sus medios de prueba, ya no de investigación, que utilizarán en el debate. Y aquí es el caso, porque el juzgado de instrucción les dijo, no, esos medios de prueba los hubieran ido a pedir al Ministerio Público, ahorita ya no, es extemporáneo. La sala, ante el recurso que presentaron los defensores, les dijo, no, esta es la oportunidad, aquí está claro que conforme al 343, ahorita es que ustedes podían ofrecer sus medios de prueba. ¿Para qué los ofrezco? Porque ya abierto a prueba el debate, ya abierto el debate, que es el periodo de prueba, entonces ahí voy a ofrecer, a proponer que se diligencien esos testigos, esos documentos, esos medios científicos o lo que fuera, para que sean incorporados
se diligencien dentro del debate y puedan ser valorados previo a dictar la sentencia. Ese era el artículo que no estaba encontrando. Ahora, ya había dicho también que según el 142 de la Ley del Organismo Judicial, el plazo para dictar la sentencia en todos los procesos debiera ser de 15 días después de la vista y la vista 15 días después de la prueba. En otras palabras, eso está en el 142. Dice, las providencias o decretos, los decretos de trámite al día siguiente. Los autos, que son los que resuelven los incidentes, el auto de apertura a prueba. O sea, no son resoluciones de mero trámite, sino que tienen cierto análisis. Ahí el tribunal tiene 3 días para dictar ese auto. Y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto. O sea, ¿cuál es el esquema del proceso? Demanda en lo civil. Demanda y contestación. Apertura a prueba por los días que sea correspondiente, lo que diga la ley. 15 días para el sumario, 30 días para el ordinario. Eso lo van a ver ustedes en sus clases procesales. Vencido el periodo de prueba, hay 15 días para vista. Las partes alegan y dicen, mire, yo le dije en la demanda tal cosa, ese hecho está probado con tal medio de prueba dentro de la prueba. Así es que por favor tómalo en cuenta y dicta la sentencia en esta forma. La otra parte dice, no, yo le dije esto en la contestación de la demanda, probé con estos medios de prueba, dentro de la prueba, la veracidad de lo que yo le estoy diciendo, así que por favor dicte la sentencia en este sentido. Ese es el periodo de vista. Prueba, vista, 15 días, sentencia, 15 días. Y entonces hay una forma de estudiar, porque el juez tiene que resolver tanto en lo civil como en lo penal, conforme al sistema de la sana crítica. Si la ley le dice que tiene que darle un valor de plena prueba a la confesión, entonces ahí no es sana crítica, sino que es prueba legal o tasada. Y si le dejara al juez o al jurado libertad absoluta para resolver con la prueba de autos, sin la prueba de autos y aún en contra de la prueba de autos, si la ley le dijera, aunque el sujeto haya confesado, usted lo puede absolver. Y no tiene que tomar esa confesión como ningún medio de prueba. Eso se llama libre convicción o prueba en conciencia, en donde los jueces o los jurados, que es donde más se utiliza ese sistema, no tienen por qué, tienen que escuchar las pruebas, pero después ellos resuelven y sin darle explicaciones a nadie. En Guatemala ese sistema funciona para el juicio de imprenta, que es el de la ley de emisión del pensamiento. Los que tengan la curiosidad pueden ver que existe un proceso de imprenta cuando algún periodista o alguien publica algo en los medios de comunicación y puede ser sometido a un juicio por difamación, injuria, calumnia o difamación. Y entonces eso está contenido en la ley de emisión del pensamiento. Ahí se forman jurados, abogados, son nombrados por la municipalidad, un representante, abogado y creo que la Cámara de Periodismo tiene que nombrar jurados y esos son los jurados que resuelven en conciencia o libre convicción. Pero ese solo para ese sistema se utiliza. En Estados Unidos, ese sistema de la libre convicción es el que se utiliza con los jurados. Está el juez dirigiendo el debate y los jurados son los que tienen que decir al final, para mí es culpable, para mí es inocente. Y si se ponen de acuerdo, ahí quedan resuelto el caso, ¿verdad? No tienen que explicar por qué. El sistema de prueba legal o tasada le dice al juez, no, usted le tiene que dar valor probatorio a la confesión y a los documentos y escrituras públicas autorizados por notario que hacen fe y producen plena prueba en juicio, salvo que sean redarguidos y probada la nulidad o la falsedad de ese documento. Pero si no se prueba, ese documento es plena prueba. Ahí es prueba legal o tasada. La sana crítica es cuando el juez tiene que utilizar la experiencia, la relación de un medio de prueba con el otro, el razonamiento y decir, bueno, miren, a este testigo no le vamos a dar valor probatorio porque declaró 5 años después. A estos testigos que declararon a los 2 meses y que fueron claros, contestes, no se equivocaron, no tuvieron dudas, no se contradicen en lo que dice, tiene lógica lo que están diciendo porque como era de día se miraba o como era de noche no se miraba muy claramente, pero había iluminación. O sea, tienen que hacer un análisis de todos los medios de prueba en general para llegar a una conclusión de certeza jurídica. Y entonces, ahí tienen ellos que valorar los medios de prueba conforme a la sana crítica, que es el sistema de lo penal. Ahora, ¿cómo funciona en lo penal? En lo penal se hace la investigación ante el Ministerio Público. Todos esos medios de investigación hay que repetirlos en el debate porque no es más que papel donde hay información,
pero no son pruebas. Para que esa declaración del testigo que fue a declarar al Ministerio Público se convierta en un medio de prueba dentro del debate, hay que volver a citar al testigo. La única excepción a esto es que en el proceso penal se puede citar como, si el Ministerio Público puede decir, o la defensa, miren, me interesa la declaración de este testigo que está muy enfermo, o que se va a ir del país, o que está amenazado, quiero que por favor se le tome como anticipo de prueba. O sea, esa declaración la vamos a llevar a que la escuche el juez. Y si no está el sindicado, porque no existe sindicado todavía, pero a mí me interesa que el juzgado y un defensor de oficio escuchen esa declaración para que valga como prueba. Porque lo que se va a decir al Ministerio Público es solo información, investigación, no es prueba. En el sistema anterior del juicio penal guatemalteco, todo lo que se hacía ante el juzgado de instrucción. Entonces el testigo comparecía ante el juez a declarar y se le juramentaba y demás. Y entonces ese medio de investigación dentro de la fase del sumario que se llamaba, o la fase preparatoria, se podía convertir en un medio de prueba. Ya no había que repetirlo. Actualmente no. Todos esos medios, si no son como anticipo de prueba, solo sirven para que el Ministerio Público sepa a quién tiene que citar y tiene que repetir esa declaración en el debate. Ahora, ¿cuándo se ofrecen las pruebas en lo penal? En esa audiencia del 343. Vencido el periodo de investigación, se formaliza acusación y se dice, mire, quiero hacer un debate. Entonces, si se accede a eso, dentro de los 3 días, ofrecimiento de medios de prueba. Ofrecido los medios de prueba, se abre el debate y dentro del debate, entonces yo ofrecí tal medio de prueba en la audiencia preparatoria de ofrecimiento de medios de prueba, aquí vengo a solicitar que se incorpore, lo vengo a proponer. Y entonces el juez dice, bueno, para incorporar este medio de prueba al expediente, al debate, vamos a citar a tales testigos tal día, a tal experto tal día, a tal hora, vamos a recibir tales documentos que se tienen que leer, inclusive, o darle una copia a las partes dentro del debate para que se tengan como medios de prueba. Todas las pruebas tienen que practicarse ante el tribunal y con presencia de las partes y con citación de la parte contraria para que puedan redarguirlos, para que puedan hacer repreguntas a los testigos, careos y demás. Incorporados los medios de prueba, aquí, por ejemplo, nos van a decir, mire, pero usted no ofreció ese medio de prueba, entonces no se lo puedo proponer. No lo puede proponer y menos se va a poder incorporar al proceso. No se puede diligenciar, ¿verdad? Y efectivamente así es. Entonces, si no está ofrecido en esa audiencia del 343, no está propuesto dentro del debate, no se puede diligenciar y menos valorar. Y se va a valorar cuando ya esté diligenciado. Entonces, terminada el debate, debiera de aplicarse a mi juicio el 142, pero lamentablemente en el Código Procesal Penal apresuran esa, ya no hay esos 15 días para la vista y los 15 días para dictar sentencia, sino que de una vez, lo cual a mí no me parece correcto porque no permite ese análisis ponderado de las pruebas. El juzgado, el tribunal de sentencia, tiene que proceder a dictar la sentencia inmediatamente. Dice en el 383. Inmediatamente después de clausurado el debate. O sea, ahorita se terminó el último testigo, el último medio de prueba, el último reconocimiento judicial. Los jueces que hayan intervenido en el debate pasarán a deliberar en sesión secreta a la cual solo podrá asistir el secretario. Reapertura del debate. Si el tribunal estimara imprescindible, el 384, durante la deliberación, recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Fíjense que aquí es cuando el tribunal se convierte en un juez inquisitivo, inquisidor. Había sido un juez acusatorio en donde las partes son las que le tienen que ofrecer y proponer las pruebas para que el tribunal ordene el diligenciamiento y las pueda valorar. Pero aquí, si se ordena la reapertura del debate, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. Aquí el tribunal puede decir, miren, vamos a reabrir el debate porque queremos oír a estos testigos, tráiganlos, los citan, estos documentos queremos incorporarlos, este reconocimiento judicial, este medio científico. Aquí el tribunal se convierte en un tribunal que genera prueba en el sistema inquisitivo.
Y aquí dice la discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. O sea, ya no vamos a discutir de lo otro, sino que solo vamos a discutir. Y dentro de 8 días se lleva a cabo ese, como en otro tipo de procesos, este es el auto para mejor fallar, en donde el tribunal dice, miren, necesito más medios de prueba para poder dictar una sentencia adecuada. Y entonces aquí no se llama auto para mejor fallar, sino se llama reapertura del debate. Y entonces, en el 385 dice, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. ¿Qué es la sana crítica razonada? Se basa en la lógica. No es lógico que el testigo me venga a decir esto si los otros testigos o el, me dice, es que él venía despacio. Y hay un expertaje que dice que el frenazo fue de 100 metros. Entonces no es lógico que la persona venía despacio si el frenazo que tuvo que dar para quedó marcado un frenazo y ahí dice el expertaje que quedaron 100 metros de frenazo. Entonces no venía despacio. La experiencia, el tribunal tiene que utilizar su experiencia y el razonamiento. Aquí dice la psicología, pero realmente es el razonamiento. Y entonces dice, la decisión versará sobre la absolución o la condena y si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. O sea, el tribunal de sentencia tiene que resolver si es absuelto o si condena, si absuelve o condena. Y si hay acción civil, si procede o no procede la demanda civil. Y entonces se lleva a cabo la deliberación, votan, acuérdense que es un tribunal de sentencia, que son 3, presidente y 2 vocales. Y entonces, si quedan 2-1, pues esa es la decisión. Y si quedan 3-0, excelente. Pero el juez que esté en desacuerdo puede razonar su voto. Y de ahí se dicta la sentencia. Que tiene, y el pronunciamiento se hará en el nombre, en el artículo 390, se hace en el nombre del pueblo de la República de Guatemala. Aquí está la redacción de la sentencia conforme al artículo 47 de la ley del organismo judicial, por favor lo lee. Aparte de eso, en el Código Procesal Penal está cómo debe ser redactada la sentencia. Y dice que terminado el debate, digamos, si hay una deliberación y creen que hay que reabrir el debate, pues se reabre y 8 días después, terminada la reapertura del debate, se reúnen a deliberar y se lee la sentencia. O sea, es inmediatamente que se termina el debate. No hay esos 15 días de vista y 15 días para dictar la sentencia, que a mí me parecen muy sanos. ¿Por qué? Porque se pondera, se puede analizar, se puede hacer un análisis más sereno. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado a la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá tan solo su parte resolutiva. Condenado o absuelto a 30 años. Condenado a 30 años o absuelto. Y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia sintéticamente los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se llevará a cabo dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte resolutiva. O sea, primero dicen si lo condenan o lo absuelven y después dicen por qué. No es muy feliz este sistema del Código Procesal Penal. Sería mejor regresar a lo que dice el 142. Se termina el debate, 15 días para la vista, que las partes puedan alegar. Miren, el debate pasó tal cosa, fíjense en tal extremo, aquí se quedó probado tal cosa, la otra parte quiso probar tal hecho, pero quedó desvirtuado con tal medio de prueba, etc. Y 15 días después dicta la sentencia. En cambio aquí quieren que terminado el debate de una vez se dicte la sentencia. El caso Gerardi eran como 150 páginas o más y la leyeron a las 2 de la mañana del día que terminó el debate. ¿A qué horas habían redactado 150 páginas y con un estudio suficientemente ponderado? Imposible, ¿verdad? Tiene que haber ese tiempo. Si no hay ese tiempo, obliga a los jueces a que tengan que tener la sentencia prerredactada y que no importa lo que pase en los últimos días del debate, ellos ya tienen un criterio de cómo van a resolver. Lo cual resta objetividad y no se están tomando todos los medios de prueba en su conjunto que tienen que ser tomados en cuenta conforme al sistema de la de valoración de la prueba por medio de la sana crítica razonada. Entonces, dictada la sentencia, se notifica. ¿Y qué nos queda? Pues impugnar. ¿Qué es impugnar? Pues interponer recursos. ¿Y qué son los recursos? Pues los recursos son los medios para que yo tengo para
atacar, para impugnar, para manifestar mi desacuerdo con las resoluciones de la tribunal. ¿Qué tipos de recursos hay? Pues hay recursos. ¿Cuál es el concepto de recurso? Los medios de impugnación, conocidos también como recursos, son los medios para impugnar los actos procesales. Realizado un acto, la parte agraviada puede, dentro de los límites y plazos señalados por la ley, promover la revisión del acto y su eventual modificación. O sea, me notifican la sentencia. Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo 3 días para plantear apelación. ¿Qué busco con la apelación? Que se cambie esa sentencia, que se revise, que se revoque, se modifique o se confirme. Esas son las 3 cosas que puede hacer el tribunal que analiza una apelación, un recurso, digamos, ¿verdad? ¿Por qué motivos? Porque tiene que hacerse un nuevo análisis, que tal vez se equivocó el tribunal inferior, y el tribunal superior tiene la potestad de modificar por medio de un recurso. ¿Qué tipos de recursos hay? Pues puede haber varios tipos de recursos. ¿Y por qué motivos? Puede ser por error de derecho, porque están violando la ley en la sentencia, o porque la sentencia fue dictada sin llenar los procedimientos legales. Por ejemplo, si no se notificó la demanda y ya están dictando la sentencia, se está dejando en indefensión al demandado. Entonces ahí le tiene que decir, mire, no le notificaron al demandado y ya dictaron la sentencia. Ahí hay un error de procedimiento. Hasta puede llegar a darse un amparo, que sería el... ¿Quién decide o proponen los profesionales para realizar el expertaje? El expertaje, cada parte tiene oportunidad de decir, mire, yo solicito que se haga un expertaje sobre este punto y este es mi experto. Y la otra parte puede decir, mire, este es mi experto y estos son los puntos que quiero que se agreguen a ese expertaje. E inclusive el juez puede decir, bueno, yo nombro a un tercero en discordia que va a decidir ese punto, ¿verdad? O sea, cada parte propone y paga a su experto. Y después, si gana, le puede cobrar a la otra parte lo que gastó en el experto, ¿verdad? Pero básicamente, si yo propongo la prueba, yo propongo el experto. Y la otra parte le dan audiencia y dice, no, mire, si van a realizar ese medio de prueba de expertaje, yo quiero que este experto también rinda su dictamen y que se agreguen estos medios de prueba. Estos puntos sobre los cuales debe versar el expertaje, perdón. Es un expertaje de balística, ¿verdad? Entonces queremos ver si esa bala salió de esta pistola. Bueno, entonces este es mi experto. La otra parte dice, está bien que se lleve a cabo el expertaje de balística, pero yo propongo a este experto y además que me diga el tiempo que la bala, si es el calibre adecuado, si es expansivo, etc. Porque digamos que en la autopsia hay unos agujeros de este tamaño en el cuerpo, ¿verdad? Y la bala no era expansiva, la bala que tenía la pistola del sindicado, por decir algo. Entonces yo quiero que se determine si es expansivo o no es expansivo el proyectil de arma de fuego que fue disparado, ¿verdad? Que se encontró dentro del cuerpo de la víctima, por decir algo, ¿verdad? Entonces yo agrego otros puntos. Y el tribunal puede decir, bueno, para el caso de discordia, nombra a un tercero en discordia. El tribunal nombra a un tercer experto. Entonces los 3 expertos rinden el expertaje, juntos o separados si no se ponen de acuerdo, y el tribunal tiene que valorar esa prueba por medio del sistema de la sana crítica. A ese experto no le creo porque no tiene experiencia, porque se equivoca, sus credenciales no son adecuadas, etcétera. No es un experto en balística, sino que es un experto en... es un médico forense, no es un experto en balística. En cambio, a ese experto sí le creo, porque tiene las credenciales, tiene la calificación, tiene maestría en balística, y etcétera. Además, desconteste con el tercero en discordia, que dice exactamente las mismas conclusiones del experto. Entonces, a estos les creo y a este no lo creo. Eso es lo que va a decir en el sistema de la sana crítica el tribunal al final, ¿verdad? Por ejemplo, gracias por su pregunta. Igual al examen. ¿Qué dice aquí? No entendí ese comentario.
Si estábamos viendo el Código Procesal Penal como ejemplos, ¿verdad? ¿Y qué código ley está utilizando el Código Procesal Penal en esta parte? Y la ley del organismo judicial, ¿verdad? 142 y 147, la ley del organismo judicial, y 315 y 343 del Código Procesal Penal para el caso que les voy a enviar para que lo estudien. Bueno, ¿qué tipo de recursos hay? El primer recurso que yo considero importante explicar es el recurso de aclaración o ampliación. Porque la sentencia se tiene que dictar con dos premisas fundamentales. Primero, la sentencia tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Entonces, si hay algo que no está claro, yo le puedo decir al tribunal, por favor, aclare la sentencia. Usted está diciendo una cosa que es dudosa, no se entiende, es contradictoria, aclaración. O le faltó resolver sobre alguna de las pretensiones del proceso, de las partes. Por ejemplo, en un juicio de divorcio les decía, no se resuelve sobre a quién le quedan los hijos confiados, o cómo se reparte el patrimonio familiar, o cuánto de pensión para la esposa y los hijos, si es que ese es el caso, o si es el esposo el que carece de medios de subsistencia y la esposa tiene medios de subsistencia suficientes, pues ella le tendría que pasar pensión al marido. Entonces, eso no se resolvió. Aclaración, si está dudoso, y recurso de ampliación, si faltó resolver sobre algún punto motivo del proceso, objeto del proceso. Terminado ese recurso de aclaración y ampliación, entonces, si lo interpongo, eso interrumpe el plazo para presentar el recurso de apelación. El recurso de aclaración lo resuelve el mismo tribunal que dictó la sentencia. Aclaración, porque está oscura o contradictoria la sentencia, y ampliación porque le faltó resolver sobre algún punto. Puede ser que la sentencia haya resuelto sobre puntos que no estaban controvertidos. Esa sentencia tampoco se puede mantener porque es una sentencia ultra petita. Más de lo pedido está dando el tribunal, ¿verdad? El tribunal tiene que ser congruente. Hay un principio de congruencia. Lo que es el caso concreto, lo que son los hechos controvertidos, lo que son las pretensiones de las partes. Por ejemplo, es un juicio de desocupación. El juzgado viene y dice, miren, y entonces, civil, y entonces aquí se ve que hubo un delito y lo condeno por estafa. No, el motivo del proceso es sacarlo de la casa porque dejó de pagar la renta, lanzamiento, desocupación, que desocupe la casa. Nunca se planteó como parte del motivo del juicio una estafa. O alimentos para la esposa. Eso no es parte del proceso. Eso será en otro proceso. Entonces, si se pronunciara el tribunal sobre algún punto de esos, sería ultra petita, más de lo pedido, ¿verdad? O si le está pidiendo, mire que son 100,000 quetzales lo que me debe, más intereses del 10%, y condena a 500,000 quetzales, eso es una sentencia ultra petita. Está dando más de lo pedido. El otro estaba diciendo 100,000 más intereses y el otro está condenando a 500,000. Esa se llama sentencia ultra petita. Contraviene el principio de congruencia que debe existir entre la petición y el fallo, la petición y la sentencia. Bueno, entonces el recurso más común es el de apelación. Ese tiene un efecto se llama un recurso de alzada, porque se interpone contra un tribunal inferior y lo conoce un tribunal superior. Y tiene el efecto suspensivo. Si yo interpongo apelación, queda en suspenso la sentencia hasta que sea confirmada, revocada o modificada, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes están legitimados para apelar? Pues las partes los sujetos procesales, ¿verdad? Los terceros, si están interesados en el proceso. Pueden interponer el recurso de apelación. El efecto del recurso de apelación es que se elevan los autos, se eleva el proceso al Tribunal Superior para que un tribunal que no fue el que dictó la sentencia venga y lo revise, revoque. Al final lo que le estoy pidiendo es que confirme, modifique o revoque la sentencia. Eso es lo que puede pasar después de una apelación. Lo hace la sala de la Corte de Apelaciones y el tribunal que dictó la sentencia es de primera instancia. Y si es un juzgado de paz, se eleva en apelación al juzgado de primera instancia, que en este caso conoce como Tribunal de Apelación, por aquello de la jerarquía de los órganos jurisdiccionales. Si la sentencia la dictó un juzgado de paz, se apela ante el juzgado de primera instancia.
Si los dictó un juzgado de primera instancia, se apela ante la sala de la Corte de Apelaciones. Si yo no interpongo el recurso dentro del plazo que tengo, que son normalmente 3 días para la apelación, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que la sentencia queda firme, queda ejecutoriada. Y eso está en el artículo 153. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas, firmes. Las sentencias consentidas. Si yo digo, no, estoy de acuerdo con la sentencia, ya no la puedo, yo no la puedo impugnar. La otra parte la podrá impugnar si no la consintió. Pero si está expresamente consentida por las dos partes, está ejecutoriada, está firme. Si no, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. Usted tenía 3 días para interponer recurso de apelación. Dejó pasar los 3 días, la sentencia queda firme, porque ninguna de las partes le interpuso recurso. Cuando se ha interpuesto recurso, pero no ha sido declarado improcedente, o se produce caducidad o abandono de la segunda instancia. Hay un plazo, yo puedo, no puedo permitir que pasen 3 meses en la segunda instancia sin que yo esté promoviendo. Si la otra parte se da cuenta que yo interpuse el recurso, pero ya no volví a decir nada ante el Tribunal de Apelación, pueden decir, mire, caducidad de la instancia. 6 meses durante la primera, en la primera instancia, caduca. Y en la segunda instancia, 3 meses. No promovió, se tiene por caducado el derecho. Se caduca el proceso. Porque no, pese a que se apeló, después ya no se volvió a promover en el proceso. Eso se llama la caducidad o abandono de la instancia. Las sentencias de segunda instancia, o sea, de la sentencia de primera instancia, apelo y dictan sentencia de segunda instancia, pero no cabe recurso de casación, no admite recurso de casación, ahí queda firme esa sentencia de segunda instancia. Ya es una sentencia ejecutorial. Y las de segunda instancia, cuando cabe el recurso de casación, si el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. Y las sentencias de casación, ¿qué es el recurso de casación? Es ese recurso que se interpone contra la sentencia de segunda instancia y que la conoce la Cámara correspondiente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí tengo un poquito más, tengo 15 días. ¿Verdad? Entonces, dictan primera instancia, apelo. Se conoce la segunda instancia y dictan la sentencia de segunda instancia por la sala. Si no cabe casación, ahí queda firme la sentencia. Si admite casación, tengo 15 días para interponer la casación y la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil o Cámara Penal o Cámara de Amparo y Antejuicio son los que tienen que conocer de esa casación. Si la conocen y la declaran sin lugar, la desestiman o la declaran improcedente, la sentencia queda firme. Si se dicta y no se interpone la sentencia de casación y no se interpone aclaración o ampliación, que les digo que son esos recursos que se interponen cuando algo no queda claro o algo fue omitido resolver. Si no queda claro, aclaración. Si no se resolvieron todos los puntos del proceso, ampliación. Las demás sentencias que se declaren irrevocables por mandato de ley y los que no admitan más recursos que el de responsabilidad. Por ejemplo, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad dice que contra esas sentencias ya no hay más recursos, pero hay de responsabilidad. Ellos, los magistrados, dicen que no hay recurso contra las resoluciones de ellos. Cierto, no se puede modificar la resolución de lo que ellos dictaron, pero sí son responsables si dicta una sentencia contraria a la ley, ¿verdad? Si se otorga un autoamparo, hay recurso de responsabilidad. Ya no se va a cambiar lo decidido, pero se les puede procesar civil o penalmente sin dictar una resolución ilegal. Los laudos o decisiones de los árbitros cuando la escritura de compromiso se haya renunciado a los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Hay laudos o procesos arbitrales que dicen que se resuelve en única instancia. O sea, no vamos a apelar, no cabe recurso de apelación contra el laudo arbitral. El laudo es la sentencia de un arbitraje, se llama laudo. Si las partes dicen, vamos a someter ese caso a arbitraje en única instancia, no va a haber apelación, entonces no se puede interponer apelación, ¿verdad? Y queda firme, salvo que cupiere presentar un recurso de casación. Si fuera una materia en donde quepa recurso de casación. Interposición de recursos.
Los plazos para interponer un recurso se contarán a partir del día siguiente a la última notificación de la totalidad de la sentencia o del auto en que se resuelva la aclaración o la ampliación según el caso. O sea, en otras palabras, en el 154 dice, me notifican la sentencia y yo encuentro que hay una aclaración o una ampliación que puedo interponer. Interpónganla. Entonces ustedes, eso interrumpe el plazo para presentar el recurso de apelación. Cuando le resuelven el lugar, con lugar o sin lugar el recurso de aclaración o el de ampliación, el de aclaración porque había términos oscuros, ambiguos o contradictorios en la sentencia, y el de aclaración porque no resolvió todos los puntos en litigio, se los notifican. Ahí comienza a correr los 3 días para el recurso de apelación o las 48 horas, lo que sea el plazo del recurso de apelación. ¿Verdad? Por eso es que es bueno primero interponer el de aclaración y ampliación, hasta para ganar tiempo, de que yo necesito más tiempo para preparar una buena apelación. Y la cosa juzgada, según el 155, se da cuando la sentencia es ejecutoriada, cuando hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. O sea, si se trata de las mismas personas, del mismo caso y la misma causa o razón de pedir, hay cosas juzgadas y ya se resolvió el caso una vez. No vamos a perder un juicio y volverlo a plantear otra vez y otra vez y otra vez. Sería la de nunca acabar. Entonces, la otra parte, si yo la vuelvo a demandar, me puede interponer una excepción de cosa juzgada porque me dice, este es el asunto que ya fue resuelto por los tribunales en tal oportunidad entre esa persona y yo, entre las partes, y vengo a interponer la excepción previa que tiene efecto de perentoria. Entonces, es una excepción mixta de cosa juzgada. Si se declara con lugar la cosa juzgada, ahí terminó el proceso. Si se declara sin lugar, se continúa el proceso. Y después, lo último, cuando ya queda firme la sentencia, después de todos los recursos que puede uno interponer, que son aclaración y ampliación contra la primera instancia, contra la sentencia de primera instancia, apelación contra esa sentencia de primera instancia. Si hay casación, puedo interponer contra la sentencia de segunda instancia, casación. Previa aclaración y ampliación, si yo considero que hay algún punto que aclarar o que ampliar. Y después, la de casación. Dictada la sentencia de casación, puedo interponer aclaración o ampliación para decirle, mire, les faltó alguna parte de resolver en el recurso de casación. Y de último recurso, todavía me puedo ir a la Corte de Constitucionalidad a plantear un amparo porque se me están violando mis garantías constitucionales en la forma en que fue tramitado el proceso o en la forma en que fue resuelta la sentencia. Si hay una violación a los principios constitucionales o a los derechos adquiridos, yo puedo intentar plantear un amparo. Concluidos los recursos, la sentencia queda firme. ¿Y entonces qué fase toca? Pues la ejecución de la sentencia. ¿Se recuerda que todo esto era para resolver el conflicto? Entonces, había un conflicto. Se resuelve y queda firme al dictarse la sentencia. Después de los recursos, queda firme el fallo. Ya se sabe de quién es la casa. O si procede o no procede el divorcio. O si es culpable o inocente. Sin lugar a dudas, ya después de todos los recursos para ver si se logra modificar ese fallo. Queda firme, hay cosa juzgada. ¿Qué toca? Ejecutar. Si la casa no es de la persona que está viviendo ahí, pues para ejecutarlo hay que sacarlo de la casa, con auxilio de la fuerza pública. Si el divorcio se declara con lugar y quedó firme, hay que inscribirlo en el RENAP, en el registro civil. En la anotación del matrimonio hay que inscribir el divorcio. Si la persona es absuelta, se pone en inmediata libertad si es que no estuviera gozando de libertad. ¿Verdad? Entonces, ese es lo como se ejecuta. Si fue condenado en costas una persona que demandó pago de prestaciones laborales y ganó, entonces la persona condenada tiene que pagar. Si no paga y se le embargaron bienes, entonces se procede al remate de los bienes. O si se le embargaron bienes durante el proceso o no se le han embargado, entonces se pide el remate, para el embargo para poder proceder el remate. Así se ejecuta esa sentencia. ¿Verdad? ¿Quién ejecuta la sentencia? El mismo juez que la dictó. ¿Verdad? Continúa, es la última fase del proceso, la ejecución de la sentencia. Hacer cumplir la sentencia.
En materia penal, hay que decirlo, los tribunales de ejecución son otros tribunales, ya pasa como que se dicta la sentencia y ya va para el cumplimiento de la pena y demás aspectos relacionados con rebaja de pena, buena conducta y demás. Hay un tribunal de ejecución que es el que se encarga de controlar esos aspectos de cómo se está cumpliendo la condena, ¿verdad? Y ese es el contenido de la ley del organismo judicial, que les ruego también terminar de leer hasta el artículo 108, el artículo 200, donde termina 201, bueno, realmente hasta el 204, ¿verdad? Que termina la ley del organismo judicial. Y aquí habla, creo que les habíamos dicho, cuando hay conflicto de leyes en el tiempo. En el artículo 205 dice interpretación de plazos. Los términos y plazos que hubieran empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. ¿Se recuerdan que habíamos visto que cuando a medio proceso nos cambia la ley procesal, se tiene que terminar el término o plazo que ya hubiera empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación? Entonces, si conforme a la ley del organismo judicial anterior había otros plazos y esta ley los cambia, entonces tenemos que esperar que termine el plazo o la diligencia que estaba tramitándose para entrar a aplicar la nueva ley. Esto es congruente con el artículo este del 205, es congruente con el artículo 36, literal M, que dice, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los plazos que hubieran empezado a correr y las diligencias que ya se hubieran iniciado se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Entonces, aquí en el 205 confirma la norma del artículo 36, literal M, que vimos desde el primer examen, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, y les voy a subir un material para que puedan estudiar para el final como complemento, ¿verdad? Me parece que el próximo viernes ya no va a haber clase y entonces cualquier duda, con mucho gusto. Aquí hay una pregunta. Licenciado, si hubiera recurso de error de procedimiento y se interpone amparo, ¿cuánto tengo después de dictar la sentencia para interponer el amparo y si este tiene tiempo límite para presentarse después de la sentencia? Normalmente el amparo tiene 30 días a partir de conocido el hecho o de realizado el acto que causó el hay un plazo del amparo 30 días, ¿verdad? Para ese recurso, 30 días. Supongamos que, vamos a poner un caso. Me embargan mi cuenta en el banco. Entonces yo voy al banco y le digo, mire, ¿qué pasó? Es que fíjese que a usted lo demandaron laboralmente, pero si a mí no me han notificado. Entonces voy al juzgado a averiguar y sí, efectivamente en un juzgado de trabajo me iniciaron una demanda. Supuestamente notificaron en un lugar en donde yo no vivo o yo estaba fuera del país cuando notificaron y yo no me enteré. Entonces aquí lo que se está dando es que no se me dio la oportunidad del derecho de defensa. Hay una violación a la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 12, que dice que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. Como no me citaron, no me notificaron, llevaron a cabo la sentencia, el proceso y dictaron sentencia sin que yo me pudiera defender. Me dejaron en estado de indefensión. Ahí no puedo presentar apelación porque a lo mejor ya pasaron los 3 días. Y si apelo, me van a decir, mire, pero si usted no presentó contestación de la demanda, no presentó pruebas, etcétera, se confirma la sentencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahí es no interponer un recurso de apelación, sino que tengo que interponer un recurso correspondiente. El recurso de amparo de que me acabo de enterar de que porque me embargaron la cuenta o porque me embargaron la casa, etcétera, me enteré de que había un proceso laboral en mi contra, que no me fue notificado. Y entonces se está violando mi derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución. ¿Cuál es la vía ahí? La única vía que tengo es el amparo, para que se me restituyan los derechos que la Constitución me garantiza, que es el derecho de defensa. Y que me notifiquen la demanda para que yo me pueda defender. Que se anule todo lo actuado para que yo me pueda defender.
Entonces, el recurso aquí que correspondiera sería el amparo y tengo 30 días desde que me enteré para poder plantear ese recurso. Les agradezco mucho, creo que ya son las 8. Y muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna otra pregunta o duda, yo les voy a compartir por el Google Classroom este caso que les he estado presentando. Y como les digo, el viernes me parece que no va a haber clase. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado la clase, que tengan muy buen examen y que cualquier duda estamos a las órdenes. Lo que tienen que hacer para el examen es su ley del organismo judicial, bien leída, bien estudiada. Los ejemplos que les puse del Código Procesal Penal los tengo que poner para que se entienda, y del Código Procesal Civil, pero yo me voy a basar en el libro de la licenciada de Juárez, en el laboratorio que les di, y en la ley del organismo judicial, y en esos casos que les compartí. Muchísimas gracias a todos y muy feliz noche. Fue un gusto dar la clase. Igualmente a ustedes, Manuel. Muy amable, gracias. Espero que les haya gustado la clase. ¿Qué puntos vienen en el examen? Del proceso. ¿Se recuerdan que hablamos también de aquello de la justicia, el derecho penal del enemigo? Eso tiene que ver con el tema del derecho proceso, del proceso. Y ese es el tema 10, me parece. Es el tema 10, proceso jurisdiccional. El tema 10 al final del libro. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.